Grita Radio. Señal binaria en tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la cabina de Grita Radio. Estamos muy contentos y muy felices porque acabamos de tener una entrevista de una banda de Las Vegas. Y ahora tenemos otra entrevista que también gusto, que hace poquito fue a la conferencia de prensa, y bueno, pues ahora ya los tenemos aquí en cabina, qué gusto tenerlos por acá, muchachos, un aplauso, nombre y posición de la banda, por favor. Bueno, ¿qué tal? Eh, soy Eric, tecladista y corista de Amante Polar. ¿Qué tal? Yo soy Kino Banda, soy guitarra y vocal. Perfecto, muy bien, oye, Amante Polar, ¿de dónde viene el nombre? El nombre, pues viene de una historia que nosotros nos inventamos, este... No es un nombre así como que algún significado, sino que nosotros nos inventamos la historia, una historia ficticia de el amante polar, es un hombre que a través del tiempo, del espacio, de vidas, está buscando a la mujer que alguna vez amó. Entonces, ese amante polar es ese hombre buscando a la mujer que alguna vez tuvo. Perfecto. Oye, pues la verdad es que eran muy jóvenes, empezaron muy, muy a a corta edad en la música. ¿Cómo iniciaron en la música? Bueno, pues nosotros, mirales es mi sobrino. Pues, mm, mira, ah, uh -huh. mira, le dijiste, te vienes al rock and roll, no te vayas a otro, otro género que hay rock and roll acá, ¿no? Sí, claro. Pues él es, en sí él y Diego, Diego es el último integrante que llegó a la banda para reforzar precisamente los sintetizadores. Uh -huh. La música a nosotros llega pues por parte de mi papá. Okay. Que pues él ya lo traía y pues no le heredó a mí y a mis hermanos, y en este caso ya pues, a los más pequeños, ¿no? Mm, ok, mm. y ahora, ¿cómo te sientes tocando con, con tu tío? En realidad, que dices, bueno, pues mira, está bien padre. Una, porque te puede enseñar bastantes cosas, ¿no? Que ya está un poco más, más sí, eh, claro. maduro en la cuestión musical. Y otra, la aportación que tú puedas darle a la banda. Pues yo, la verdad, me siento demasiado bien. Para mí es un placer tocar con mi tío y mucho más en este proyecto. O sea, me, me gusta demasiado. Y pues la verdad, te estoy aportando muy buenas ideas en la banda. ¿Cu ¿Cuál es el concepto de la banda? La banda tiene un concepto rock indie o rock synth indie con unos toques muy leves de pop. Mm, ok, ¿y cuáles son las influencias de la banda? Pues mira, las influencias, todos somos rockeros. O sea, no es okay, okay. el rock Ajá. heavy, todo. Pero las influencias vienen, puede ser desde Bills, Doors, Zeppelin, Grand Funk, hasta Zoe, Odiseo, Camilo, este Muse, todo ese tipo de cosas. O sea, abarcamos todo, todo el rock. Y el indie más o menos. Okay. ¿Desde hace cuánto se formó la banda? La banda tiene más o menos, va a cumplir tres años que empezamos todo ese proyecto. O sea, empezaron un poquito antes de que empezara la pandemia en realidad, ¿no? Sí. O, ¿O durante la pandemia? ¿O cómo fue el, el pues, proceso? Sí, un poquito antes, pero en realidad, pues somos, como lo comenta Bruno, que es el bajista de la banda, uh -huh. que por ahí viene corriendo junto con Arturo, que es el baterista. Este, somos más que nada una banda de pandemia, ¿no? que uh -huh. fue donde más nos amarramos ahí, donde tuvimos bastante tiempo para empezar a hacer la música y que afortunadamente tuvimos la oportunidad de que la mitad de nuestro LP fuera producida por Jonathan Meléndez, que es el tecladista de Camilo VII, Jonás, que le mandemos un saludo. Uh -huh. y, y repito, fuimos una, una banda de pandemia que estuvo muy padre, muy chido, porque, repito, ten, tuvimos bastante tiempo, aprendimos muchas cosas con ellos. Pero cuando todo esto, bueno, ahorita ya va de salida, ¿no? O al menos es lo que pensamos, ¿no? Que ya hay un repunte, ¿no? ¿eh? Mira, por ahí Alfonso <laughs> André acaba de poner que, se, que ya se contagió. Molotov hoy tenía su conferencia de prensa y, y no pueden hacerla porque ya dos integrantes tienen tienen contagio. Entonces hay que seguirnos cuidando, chicos. Eso no implica que, que no dejemos el cobreboca. Digo, aquí desinfectamos a todos. ¿no? Acaba de salir una banda, le pusimos su, su desinfectante. Y bueno, eh, esta banda de pandemia, entonces, ¿sobre qué habla? ¿Sobre qué componen? Básicamente o enteramente le hablamos, le cantamos al amor, al desamor. Uh -huh. eh, de ahí también el nombre. Uh -huh, el nombre uh -huh. precisamente viene lo de amante polar por lo que te comentaba respecto al significado. Uh -huh, uh -huh. Y este y, va, y nuestras letras pues hablan, por ejemplo alguna alguna de, de nuestro material, se pues habla de una persona extrañando a otra. Ok, perfecto. Y bueno, ya se, se involucran aquí también dos integrantes que también venían en el tráfico. Estamos, está, está caótica la ciudad, la verdad es que venimos muy atorados también nosotros también en el tráfico. Pero bueno, se, se involucran y nombre y posición okay, de la banda. Este, Julián, batería. Ajá. Soy Bruno toca el bajo. Bruno y toca el bajo, exacto. Entonces ya ahora sí está la banda completa, ya están los cuatro en realidad. Y bueno, estamos platicando sobre toda esta parte amorosa que los hizo hacer eh, las composiciones durante la pandemia. ¿Qué tan complicado fue hacer música durante la pandemia? Digo, cada quien estaba por su lado, pero sí ayudó mucho el que hubiera home studios, ¿no? Sí, sí, la verdad sí ayudó. Fue un tiempo de, ahora sí le dimos más calidad a la música con esta pandemia. Este, agarramos lo positivo, empezar a componer canciones, experimentar con sonidos, este. Y crear el sonido de la banda, que es algo muy complicado, muy difícil. Pero sí es muy, bueno, muy buena herramienta de trabajo con un estudio. Claro. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo complementar la música? O sea, le, ¿lo mandaban al estudio? ¿Lo, lo hacían? O sea, ¿cómo, cómo era el proceso de, de la composición durante una pandemia? Este, empezamos a maquetear. Luego, de forma individual, este Kino, en su casa, grababa unas maquetas, unos demos de uh -huh. las canciones. Ya nos los hacía llegar, les escuchábamos. Y en el estudio empezamos este, a grabar los demos, que posteriormente pues ya se los mostrábamos a Jonas, al productor de, de este material. Claro. ¿Cuál es la propuesta musical de, de, de la banda en realidad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan propositivo es a cómo está la tendencia de la música ahora? Pues la propuesta de nosotros es un rock sin pop, no tan yendo al, al pop, es más al, al rock sin, pero con un pop enérgico, ¿no? Sí, es una propuesta nueva, muy fresca. ¿Cuántas canciones podemos encontrar en línea? Ahorita tenemos este, dos sencillos, Nosotros y Estrella. Y ya en estos días se sube el, el tercer este sencillo, que es Búscame pero ya ya no tarda está en días para que ya se suba el video sí está. muchachos la verdad es que es muy recomendable que tengan por lo menos unas siete canciones porque si quiero ir a tomarme una cerveza y quiero verlos en vivo no me va a alcanzar una canción para acabarme mi cerveza y me voy a acabar yendo muy temprano entonces creo que quiero aprenderme por lo menos unas cuatro o cinco canciones para que la cerveza me dure entonces les vamos a dejar una tarea muy importante que ya saquen ese sencillo porque queremos aprendérnoslas y saquen sí, claro. otras cuantas más porque cuando queremos invitarlos a, a conciertos pues también queremos que toquen con nosotros en nuestras posadas y en los eventos de Grita Radio así es que muchachos tienen mucha tarea que hacer así sí. es que no los vamos a dejar salir de aquí de la cabina, van a, se van a quedar encerrados, ahí hay un par de guitarras para que compongan y hasta que tengan una canción nueva no se van a ir de aquí. No, ah, no es cierto. Oigan, entonces estas canciones ya están disponibles en Spotify, ¿tienen video? Sí, sí tenemos video de los tres sencillos. Está estrella, búscame y nosotros. En, la, en nuestro canal de YouTube ahí lo pueden encontrar. Amante Polar. Amante Polar, exactamente. ¿El video cómo está dirigido? ¿Dónde fue hecho? ¿Qué tan complicado fue hacer un video en pandemia? ¿Lo hicieron de pandemia o ya fue post pandemia? Mira, los dos primeros que fue nosotros y Estrella, sí fue dentro de, de la uh -huh, pandemia. Uh -huh. El de Búscame lo estrenamos el sábado antepasado, este sábado. Ah, está anterior. calentito, recién sí, salido sí, sí. del horno, y muy bien. Muy, muy, muy buen video, muy padre. Este, se lo recomendamos. Ese fue, fue trabajo de Charlie, uh -huh. eh, Chatamuga Films. Allá lo hicimos por allá en el estado, en, en Izcali. Ajá. Allá lo grabamos, allá se hizo todo y pues muy muy padre el video. Muy bien. Se lo recomendamos bastante. ¿Cómo te sientes tú que eres el más petit de, de la banda en, en hacer música? ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. 17. 17. Sí, pues... Diecisiete. Todavía no puedes ir a los bares a tocar. No. <laughs> es una, una parte complicada. ¿Cuándo cumples dieciocho? El siguiente año, en septiembre. No, pues sí, hay que trabajar. Entonces hay que ir a tocar el metro, ¿no? A los, las tocadas del metro, las tocadas este, a, los a las familiares, sí. exacto. A los cumpleaños de, de, de los cuates, ¿no? Nada más. Sí. Que sí. no vendan cubetones de, de cubas, claro. ¿no? Más bien. No, ¿cómo te sientes haciendo música? Sí, pues como ya lo había hecho anteriormente, para mí es un placer, es un privilegio eh, tocar con ellos. Fue una muy buena oportunidad para mí empezar este proyecto y más en los sintetizadores. Eh, estoy experimentando yo nuevas cosas y me siento muy a gusto con la banda. Me siento demasiado bien. ¿Por qué tocar en una banda de rock? ¿Por las chicas o por la música? Por la música, claro. ¿Y las chicas? Pues... ¿Eh? No vale. <laughs> pero es oh. más por la música, es más por la música. ¿Es más por la música? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Tú crees amo que vas a, a vivir de esto? Sí, claro. Sin ¿Sí? Alguna. Sí. ¿Bandas que te gusten? Eh, Zoe, Sidarta Billy Idol, bueno, es solista, eh, pero... eh, Y Muse, amo mucho a Muse. ¿Va a venir? Sí. ¿Ya tienes tu boleto? No, todavía no. ¿Y luego qué estamos esperando? Voy a ya volver, no ya. hay boleto. Un, hay, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Oye, sí. muy bien, chicos. La verdad es que, bueno, pues están siendo una, una banda, es una propuesta nueva. Pueden seguirlo también a través de sus redes sociales. ¿Va con conciertos justamente ahí hay tocadas próximamente? Sí. Mira, justamente este sábado, ahorita hemos tenido un, una complicación respecto a la locación, pero uh -huh. de hoy no pasa que vamos a... Anunciar el lugar donde, donde se va a, a cambiar. Eh, eh, es, yo creo que va a ser un bar allá, mis, allá mismo en Niscali para que toda la gente que va a ir o la que ya está apuntada para ir no se tenga que trasladar muy lejos. Que uh -huh. Es este sábado. Pero antes, por la tarde, vamos a ir al Oktoberfest, al, al Foro Ecléctico. Okay, vamos a estar por ahí de las 5 de la tarde más o menos, de 5 a 6 más o menos Ajá. y de ahí nos regresamos a dobletear a presentar nuestro material completo a a Cali, que repito en un ratito vamos a dar este la ubicación ya exacta. Y okay. la siguiente semana el 4, viernes 4 de noviembre vamos a León al Teatro Manuel doblado a abrir a Camilo VII por allá, a León Guanajuato. Y de ahí partimos hasta el 10 de diciembre al Calaca Fest. Sí, creo que se llama así, 10 de diciembre. Mm, ah, pues Acapulquito, ¿no? Se van a tocar, digo, van a tocar este un ratito y luego se echan solecito, ¿no? Playa. Pues yo diría que sí. Y ¿Este Rock and Roll. Sí, 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 claro. No, no está de más. No, pero el Calaca comentas, ¿no? El Acafest. No, Calaca. Ah, Calaca. Yo Calaca. Calaca. No, la café. cabeza. Uy, no. Pues vámonos todos, hombre, muchachos. No, en realidad creo que el nombre es Calaca al aire. ¿eh? El, Calaca ah, Calaca el aire. aire. Ah, sí. okay. Su festival en León, en realidad. No, ah. no, no. Este es en Ah, a ver, otra vez, muchachos. Mira. Me dice León y luego acá me está diciendo. <laughs> el de León es a donde vamos a abrir a Camilo VII. Ok, León. León, León, León en, Cam... en León, ajá, exacto. Y en diciembre, el 10 de diciembre, vamos a este Calaca al aire, que es aquí mismo en la ciudad. Ah, Calaca al aire, exacto. ¿Ese dónde va a ser? ¿Ese en dónde es, Brunito? Bueno, en sus redes sociales ahí los podemos sí, claro. estar checando Entonces sí, bueno, o... para que no tengan ningún inconveniente Oigan, pues qué gusto haberlos tenido por acá muchachos La verdad es que eh, queremos que Bueno, sabemos que el tráfico estuvo, estuvo pesado Pero pues también hay otras bandas que tenemos que Darles también cabida, bien los claro. amigos invisibles No se los pueden perder, van a entrevistarlos Los vamos a entrevistar en un ratito más aquí en la cabina de Grita Radio Y bueno, pues algo más que quieran decirle a toda la audiencia Que nos está escuchando aquí en Grita Radio Pues nada, nada, al contrario, muchas gracias Ricardo Por invitarnos aquí a Grita Radio El espacio es para nosotros muy importante que ya taqueábamos en... Pues despegando de esto, pues necesitamos espacios como el tuyo y repito, muy agradecidos contigo. No, al contrario. Y cuando tengan más sencillos, vénganse para acá, preséntenlos por favor acá con nosotros para que nos platiquen un poquito más acerca de estas canciones. Y bueno, pues agradecerles que hayan estado por acá con nosotros, chicos. Y bueno, pues algo más que quieran decir a toda la audiencia que nos sí. estás viendo a través de Grita Radio. Síganos en las redes sociales. En YouTube estamos como Amante Polar. Uh -huh. este, lo que es Instagram, este... Twitter y TikTok, estamos como Amante un Bajo Polar y en Facebook como Amante Polar Band. Perfecto, muy bien, les vamos a dejar una tarea muy importante ahora que estén tocando con Camilo en todos los shows que estén to eh, tocando. Por favor, grábenos videos, unas historias, compártanos a través de Grita Radio para que nosotros la recompartamos y bueno, ustedes se vuelven nuestros propios reporteros de ustedes mismos, así es que eh, compártanoslos para que nosotros también lo podamos compartir a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de Grita Radio. Y gracias chicos por haber estado aquí con nosotros, vamos a escuchar ese sencillo, ¿cómo se llama? Búscame, justamente. Así es que ellos son amante polar. La canción se llama Búscame. No se vayan, seguimos con más aquí en Grita Radio.